Oferta por Lukman retirada. ¿Me han retirado la oferta por avanzar una semana y no contestar? Me ha retirado la oferta a los 6 días. Han acordado pagar 28 millones. Yo había pedido 24. Este juego de verdad a veces hace cosas increíbles. Pido 24, me ofrecen 28. No me voy a quejar de eso. Sí me quejo de que en 6 días te retiren la oferta. Tío, yo qué sé, tío. Joder, estaba avanzando de semana en semana porque no estaba moviendo nada. Ay. Ea, y sus cosas. Daimon no me interesa ahora mismo venderte. Lukman no se va a ir. Y a Cutrone le voy a cambiar la cesión a un año. Al Sassuolo, al Super Sassuolo, ¿eh? Imaginaos la regeneración del Super Sassuolo del 70 de... con el Rillén de Buffon, ¿eh? Y ya, si se quieren llevar en un pack al Rillén de Ibra, que se lo lleven. Que se lo lleven y que empiece la regeneración aquí de Sassuolo. ¿Qué me decís? Si te canjeo de fichaje obligatorio en esta serie, ¿lo harías? Nadie va a canjear eso ahora mismo. Estamos a meses de que alguien pueda canjear algo así. Pero meses. Y no, no lo canjearía en esta serie. Esta serie tiene una plantilla limitada. Se tiene una plantilla limitada. En esta serie tenemos unas reglas con los fichajes y no. Yo lo puedo canjear, ¿qué dices? Espérate, ¿fichaje obligatorio cuánto es? 50.000. Ah, joder, espérate, vale. Tengo que pensar. No sé por qué estaba pensando que el fichaje obligatorio era de los altos. Sinceramente, si lo vas a canjear aquí, debería incluso ponerlo. ¿Qué pone en la descripción? Tendré que fichar al jugador que me digas. Tendré que cambiar la descripción para que quede claro que en esta serie, por ejemplo, no se puede canjear eso. Si por lo que sea tú le das ahora sin querer, canjeas el fichaje y me dice ficha a este, pues yo te diría no, no ficho a este. Pero de alguna forma te recompensaría y te diría, oye, pues en el siguiente directo dime cuál quieres, o el Madrid o la Superliga Espectral. Ahora mismo en esa serie sí podríamos cumplir aquí con el multiverso, ¿no? Pues en su momento en el Chelsea, en el Inter, en el Arsenal. Esa serie sí, ¿no? Pero aquí con el multiverso no. Pero como te digo, con el Madrid podrías canjearlo y también con la Superliga Espectral. Porque en esa serie no vamos a tener limitaciones de fichajes. Pero, bueno, vamos a tener limitaciones presupuestarias, pero no de fichajes. Te puedes devolver los puntos si hago y no se puede, pero la verdad no es lo que quiero canjear. Ah, ¿te puedo devolver los puntos? ¿Se puede hacer eso? ¿Se pueden devolver los puntos? No sabía. Ni idea. Bueno, ¡hostias! ¿Pero qué habéis estado haciendo? La soltura viene como viene. Que es bien. Pero la forma física viene en la mierda. Joder. A ver. Bueno, voy a ir dejando una predicción, ¿vale? Para que vaya ganando puntos, para canjear. Para canjear cosas. Supercopa de Alemania. RB Leipzig. Contra el Borussia Mönchengladbach. Uf, cabe por una letra. Vale, Supercopa de Alemania, campeón. La apuesta es al campeón. Vale, tenéis ahí la predicción. Y yo mientras voy a entrar a la dirección de equipo y a ver qué apaño. Esto es lo que suele pasar en las primeras jornadas. Lo que pasa es que esto no es la primera jornada, sino que es la final de la Supercopa de Alemania. Voy a quitar a todo el que esté mal y ya está. Se salvan Donnarumma, Sancho, Camavinga, Mbappé y Davies. Hay que cambiar a los dos centrales, medio centro defensivo y un interior.
Delantero y extremo. Vale, para los dos centrales, pues Bellingham va a ser que no. Havertz. Al campo. Y Pedri al campo. Pedri al campo. Cero de soltura Pedri. Cero de soltura Pedri. Después en el medio, Thiago Almada mal. Florian Wirtz. Al campo. Joao Félix mal. Rodrigo. Y al banquillo. Adeyemi. Ahora sigo mirando el banquillo. Vinicius mal, Upamecano mal, Caicedo. Tienen sí soltura, pero bien. Y mano izquierda, Sandro Tonali. Pues así está el equipo. Bellingham fuera, pero claro, Bellingham fuera, 79, 77. Gravenberch es el menos cansado. Puesto lateral Guaman y Tuca. El centro defensivo creo que Almada está mejor que De Lija, De Jemmy por ahí, Cucurella y de delantero Upamecano. Que Vinicius está como está. Y si convoco a Hotzic. Voy a convocar a Hotzic. Ahora mismo es cero. Estamos cambiándolo para que sea extremo, pero si tiene que salir de delantero un rato, va a salir de delantero un rato. Tiene 60 de media. Vale. Si puede enganchar alguna, por lo menos es rápido. Vale, venimos mal. Venimos realmente mal con 5 jugadores con la soltura en rojo. Bueno, con la soltura en 0 prácticamente. Havertz tiene 1, pero el resto tiene 0. Rodrigo de soltura va ya en medio. Pero ya está a tope de forma. A ver, nos queda confiar en la base del equipo. En la estructura que son los laterales. Es Mbappé. Y es Alfonso Davies. Y Donnarumma, que alguna salvará la portería. Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig. Vamos a jugar la Supercopa de Alemania. Y el equipo tiene mala pinta. No tiene mala pinta. El tema de tantos entrenamientos para ir ganando soltura, pues ha pasado factura. Venía medio 11 mal, físicamente. Van a jugar jugadores que no han entrenado, que tienen la soltura a cero. Vamos a ver qué apañamos. Sí, está. Hemos convocado a Hotzic. A ver qué tal le va. Bueno, no sé si va a jugar, ¿eh? A ver cómo se desarrolla el partido. Ya, ¿hace Donnarumma? Entiendo que hay jugadas en las que estás muy presionado y tienes que pegar el pelotazo. A ver, el caso. Buen balón de Havertz para Alfonso Davies. Davies buscaba pase para Mbappé, no lo ha encontrado. Y saldrá el Borussia Mönchengladbach. Hay que decir que Havertz al final era el titular gol. Madre mía, cómo hemos defendido esa jugada. Balón para Davies, no llega. Davies casi 99 de ritmo. No llega a los balones largos, porque los balones largos salen muy fuerte. A ver, toca remontar. Y no sé si podemos, eh. Mbappé, Mbappé que se va, ojo Mbappé que sí que estaba bien. Ojo Mbappé jugándola con Rodrigo que no ha sacado el tiro. Rodrigo, pégala de primera, no lo pienses. Pues nada, pues. Oye, queda partido y Mbappé hemos visto que tiene que ser el jugador clave en la remontada. Sancho que está muy solo ahí. Y se acerca. Pass, Birch. Cuando con Caicedo la pierde, recupera Mbappé, balón de Tonali para Caicedo por arriba no, por arriba Caicedo no. Pero Florian Wirtz abriendo para Rodrigo. Atrás a Sancho. A Rodrigo, buscaba a Caicedo, no ha sido bueno el pase. Y sale el Borussia Mönchengladbach, que al final ha llegado una vez, eh. Hay mucho a decir. Mucha defensa de mierda, mucha defensa de mierda. Si es que han llegado dos veces, tío. Si es que han llegado dos veces, tío. Si es que han pasado dos veces de su campo y dos veces que me han marcado gol. Qué desastre defensivo. Qué desastre. Wirtz de medio centro defensivo. Havertz está siendo un desastre. Se han colado los dos veces por su lado. Pedri, otro desastre más. Qué espectáculo defensivo. Dos veces ha llegado el Borussia Mönchengladbach y han entrado solos. Que han entrado solos.
Madre mía, lo que nos ha hecho, lo que nos han hecho los entrenamientos de pretemporada, ¿eh? La que nos han liado los entrenamientos de pretemporada, tío. Los malditos entrenamientos de pretemporada. A ver, jugamos con la baza de que esto es una final y a partir de 70 puedo entrar a empatar el partido. No sé si lo voy a conseguir hacerlo, pero lo voy a intentar al menos. En bolo, madre mía, en bolo que le ha tirado la vaselina a Donnarumma y le ha dado al palo. Y en bolo otra vez y no sé quién y... Y Donnarumma que para. Rodrigo, al medio para Mbappé. No la toques atrás, Mbappé, no la toques atrás porque la liamos. Mbappé, deja para Caicedo. Madre mía, el tiro de Caicedo. El tiro de Caicedo, madre mía. A ver, che, avanza Mendro, deja para Caicedo. Abre para Rodrigo, recibe Davis. ¿Corner? Joder, que no es corner, tío. Polo Rillón de Pelé. Está en modo Rillón de Pelé. Mbappé jugando con Caicedo, de nuevo Mbappé, busca a Rodrigo, no llega ese pase. Y minuto, 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 minuto. 69-57. Me toca tirar un poco la épica, Me toca tirar a la épica. Alternativas, porque la cosa está mal, ¿eh? La cosa está mal y yo quiero ver alternativas. Y no las veo. Quiero ver alternativas y no las veo. Es que, ¿qué alternativa? ¿Sacar a Cucurella por Davis? No sé si es un cambio mejor. ¿A Adeyemi en el medio? Pues, hombre, Mbappé está cansado, pero Mbappé le da mil vueltas a Adeyemi. Guamanguituca de lateral. No es un cambio que me vaya a aportar nada, pero venga, voy a hacerlo. Voy a hacerlo y de momento va a ser el único. Porque Hotzic... Hombre, Cucurella de delantero centro, eso sí es una opción, ¿eh? Vale, Marco Cucurella de delantero centro, eso sí es una opción. Mejor que Caicedo y me guardo el tercer cambio. Tengo 20 minutos para intentar remontar esto. Sabéis que para la predicción, evidentemente, no cuentan los goles que yo marque ahora jugando. Es decir, ahora mismo el resultado, aunque yo marcase dos goles y empatase a dos, el resultado sería de victoria para el Borussia Mönchengladbach por 2-0. No sé en qué dificultad lo puse, creo que lo puse en debutante. Sí, creo que lo puse en debutante, creo que no va a ser difícil empatar el partido. Bueno, pues tampoco quería aquí una dificultad extrema. Es que siempre que lo pongo esto, acaba siendo una dificultad extrema. He hecho gilipollas, no sé. Siempre que entro en como un aficionado profesional, de repente te defiende el juego, es una maldita locura. Y recuerdo un día que me calenté y lo puse en debutante. Creo que está ahora mismo es debutante y... Bueno, he empatado el partido, volvemos a la simulación y vamos a ver qué podemos hacer. Ahora mismo, para la predicción, cuenta que está 2-0, ¿vale? Para la predicción, vais a ganar los que habéis apostado por el Borussia Mönchengladbach. Es imposible que mi equipo en simulación marque 2 goles en 5 minutos que quedan. Me queda un tercer cambio, no sé si gastarlo ahora. Lesión menor de... La de lesión menor ya me la conozco, Ya me la conozco, la de lesión menor y de lesión menor tiene poco. Voy a sacar a Hotzic al campo, Davis que descanse, Cucurella a la banda. Pero eso de lesión menor me gusta poco. La última lesión menor fue el cruzado. Creo. Bueno, no sé si la del cruzado fue lesión menor. Ah, que esto va a penaltis. No sabía que esto iba a penaltis, ¿eh? ¿Me va a dar tiempo de entrar? Creo que está tirando ya el penalti, ¿no? Este se para solo, ¿eh? Gol de Marcus Thuram, vale. A partir de aquí voy yo. Con los lanzamientos. Y el primer lanzador es... Guamanguituca. Uf, vale, Guamanguituca dentro, ¿eh? Guamanguituca no podía fallar. En bolo.
Vale, uff. En bolo la lía, en bolo. El rillén de Pelé, la lía. En el segundo penalti de Mönchengladbach. Oh, vamos, en verde, tío, en verde, en verde. Tengo que tener la concentración de darle en verde. Estaba apuntando ahí descaradamente, eh. La había adivinado, pero además la ha tirado fuera. Ojo que nos podemos llevar la Supercopa en penaltis. En amarillo entró. En amarillo entró adivinando el sitio. 1-3, si paro. Para Donnarumma, ganamos. ¡Y paró Donnarumma! Vaya penalti, más lamentable, se ha tirado Borussia Mönchengladbach. Se ha venido abajo, se ha venido abajo cuando les hemos empatado. Bueno, Supercopa ganada, con condicionantes, pero ganada. Cuando acabe la serie y veamos el palmarés, nadie se acordará de que esta Supercopa la hemos ganado porque yo he entrado a jugar y he marcado los goles. Ganamos con una tanda de penalti lamentable por parte de Borussia Mönchengladbach. Han tirado dos a lo Panenka, malísimos. Y después ha tirado uno afuera. Es que han fallado tres penaltis de cuatro. Han metido el primero y porque yo no estaba parando. Bueno, ahí tenemos la Supercopa Negra, como todos los trofeos de este año. Está bugueado. Estamos en enero, 25 de enero de 2021. Y todavía no han arreglado lo de los trofeos negros. En fin. ¿Los puntos para nosotros? Pues sí, los puntos para vosotros que habéis apostado por Borussia Mönchengladbach. De hecho, la apuesta era 99-1. Pues os lleváis 1.208 puntos. Bueno, claro, 1.208 entre los que habéis apostado, que creo que sois dos. Pues ahí tenéis vuestro. Y aquí vemos al equipo celebrando. Tampoco hay que celebrar mucho más, ¿eh? Ha sido una Supercopa. Havertz, no levantes tanto el trofeo, que... Vaya... Vaya partidito has tenido, Kai. Vaya partidito has tenido. Vale, pues listo. Campeón de la Supercopa, con condicionantes. Pero nadie se acordará de estos condicionantes. Es como la Champions de Madrid, ¿no? La de Karius. Que Madrid ganó la Champions porque Karius es un portero malísimo. Sí. ¿Quién se va a acordar de eso dentro de 20 años? Nadie se va a acordar. Se va a acordar de que Madrid ganó 13 Champions. Ganó la Champions número 13 contra el Liverpool en 2018. Y nadie se va a acordar de que la Champions se ganó porque Karius hizo un partido lamentable. Bueno. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, Tonali? Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado de salir a jugar ahora que estoy en racha. Muy bien. Hola, jefe. ¿Qué pasa, Kilian? Bueno, sí, sé que te estoy poniendo de medio centro, que eres delantero. Pero estás ya casi adaptado, ¿eh, Kilian? Ya casi adaptado. Muy bien. Muy bien, de hecho, mira. Ojo, Mbappé ya no pierde valoración jugando como medio centro. Eso se debe también a que ahora mismo con la soltura, la felicidad y todo eso, está más crecido. Pero está a punto ya de cambiar de posición. No sé cuánto tiempo le quedará para cambiar de posición. Porque Vinicius ya tampoco pierde. Vinicius ya tampoco pierde. A ver, vamos a ir viendo cositas por aquí. Datos. Datos, porque a Mbappé le quedaban 26 semanas. Le quedan 16, ha bajado 10 semanas. ¿Vale? Va progresando muy bien. 16 semanas es nada. Y si sigue con la moral alta, soltura y tal, más rápido va a ir todavía. Y el otro que estoy viendo ya, que está a punto, es Vinicius. Al que le quedaban 48 y ahora le quedan 39. Vale, bien. Otro al que le quedaba muy poco, Gravenberch. ¿Sabemos algo de él? Gravenberch eran 23. Le quedan solo 14 semanas. Le quedan solo 14 semanas y... Yo creo que hemos visto los más importantes. Podríamos comprobar a Sancho, por ejemplo. ¿Cómo ha evolucionado Sancho en este mes que llevamos? Pues ha pasado de 435 a 344. Ha bajado casi 100 semanas en un mes. Por eso digo, al final esto de la forma y de estar bien de moral, de forma y de todo, es que acelera muchísimo el eso de cambio de posición. Pues vale, campeón de la Supercopa. Y ahora a por el debut en Liga. Y va a ser un debut seguramente con problemas. Con problemas para hacer el 11. Quiero ver a Vini ya mismo con posición como delantero centro. Poco le queda. Hola FIFA Mobile. Es que no soy muy de...
Tuve mi época de juegos móviles. ¿Qué pasa? Que ahora estoy todo el día en casa. Y para jugar al móvil tengo el PC, tengo la Play, la Switch. No juego al móvil. No juego al móvil teniendo muchas alternativas mejores. Y FIFA Mobile, yo recuerdo jugar al FIFA en el móvil cuando era como... Era Ultimate Team en el móvil. Pero no era como el FIFA Mobile actual. No era como el FIFA Mobile actual. Y la verdad que me gustaba ese FIFA, porque además tenía la posibilidad de simular partidos en Ultimate Team. Porque jugarlos en el móvil no es lo más cómodo. Me permitía simular los partidos de Ultimate Team y eso me molaba bastante. Tengo que decirlo. Voy a empezar a bloquear ofertas, Voy a empezar a bloquear ofertas por los jugadores que no quiero vender. Cada vez que recibo una oferta por un jugador que no quiero vender, bloqueo ofertas. Y así creo que también ayudamos a que lleguen más ofertas por jugadores que sí quiero vender. Porque serán los únicos que puedan recibir ofertas. Vale. Comienza la Bundesliga. Físicamente creo que mejor que antes, Hombre, Carlos, ¿qué tal? El artífice de que hoy estemos haciendo este directo. Pues hay varios, hay bastantes ya. Hemos cambiado un poco el 11, Carlos. Como ya hablamos durante la primera temporada, para la segunda íbamos a cambiar el 11 e íbamos a poner a los mejores jugadores en cada posición. ¿Vale? Sin tener en cuenta que Haaland pues fuese Haaland, Havertz fuese Havertz. Y el 11 ha quedado con Gravenberch como titular en lugar de Kai Havertz y con Vinicius en lugar de Upamecano. Joao Félix está ahí por sustitución de Alexander-Arnold. Y cambios de posición han completado... Pues hoy no sé si ha completado alguno. ¿Alguien en comentarios sabría decir si algún jugador ha completado? Creo que no, así que lo mismo que estábamos. Pero Mbappé está a punto, a Vinicius tampoco le queda mucho, Gravenberch también está cerca. Vale, y ahora vamos a debutar en la Bundesliga contra el Augsburgo. Mira, los que estén por encima de 90 los voy a dejar, queda una semana hasta el siguiente partido, así que podrán descansar y recuperar bien. Así que solo voy a quitar a Joao Félix. Solo quito a Joao. Y ya está. Juega Rodrigo Gómez en el medio. Y el resto, pues venga, pues físicamente están bien. En el banquillo tenemos alternativas interesantes. Vale. Pues vamos. ¿Qué tal va la serie en general? ¿Está gustando? Yo la estoy siguiendo por YouTube. Pues la serie, yo creo que sí. Yo creo que está gustando. A mí me está gustando bastante. Y bueno, no te voy a hacer spoilers de... Si no lo sabes, no te voy a hacer spoilers de lo que ocurrió en la primera temporada, pero ha ido bien. Ha ido bien. Vamos contra Augsburgo, ¿vale? Vamos contra el hermano de Khedira, contra Sergi Guardiola, creo que es. Gumni en el lateral derecho. Caligiuri. Y... Red Bull Arena. RB Leipzig, Augsburgo. Vamos al lío. Diría una cosa de este partido. Carlos, te vas a comer un poco de spoiler, pero bueno, vas a ver el proceso. El campeón comienza a defender su corona en este partido contra Augsburgo. ¡Vamos, tío! Sé que es un poco de spoiler, Carlos, pero... Te ibas a enterar tarde o temprano. Si te ibas a quedar en el directo, te ibas a enterar tarde o temprano. Ya lo verás, pero fuimos campeones en la primera temporada de la Bundesliga de forma increíble. Vale. De forma increíble porque no tiene ningún sentido ser campeones con este equipo, pero lo fuimos. Lo fuimos. Lo fuimos con una pareja de centrales, Haaland Havertz. Increíble. Y este partido, pues, a ver, confío en que lo podamos ganar, ¿eh? Entonces tenemos esa ocasión de Rodrigo. Que va en nada. ¿Qué hace? ¿Qué? Tío, Davis va aceleradísimo, tío. Pero si el balón era suyo, fácil, no había nadie.
Ha llegado aceleradísimo y ha salido fuera. Para Haaland, bien. Bien Haaland, que sé que se ha mantenido en el 11 en lugar de Havertz. Apertura de Gravenberch para la llegada de Davies, ojo Davies, línea de fondo, balón para Vinicius, Rodrigo, Vinicius otra vez. Madre mía, los meninos de oro, eh. Los meninos de oro. Las combinaciones entre Rodrigo y Vinicius, es que son increíbles, eh. Es que ya no solo de este partido, que la pasada temporada lo vimos un montón de veces. Los meninos de oro del Real Madrid. Pero hoy otra vez, eh. Rodrigo. Sí, para el próximo episodio arreglo tema dorsales. No me voy a poner ahora porque vamos a perder mucho tiempo. ¿Con Mbappé? ¿Con Vinicius? Parece que alguien está mostrando su candidatura al pichichi de la Bundesliga. Alguien empieza a mostrar su candidatura al, al pichichi, perdón, de la Bundesliga. Esta temporada, ya sin Upamecano como titular, ya siendo él el líder de ese ataque. Ha enchufado dos y seguro que va por más, eh. Seguro que va por más. Bueno, bueno, chicos, 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 chicos. Chicos, chicos. Es que al final... Claro, tened en cuenta que esto es el FIFA. Esto no es la vida real, ¿vale? Si Vinicius tuviese la vida real... o tuviese aquí, mejor dicho, en el FIFA, la definición que tiene la vida real... No metería una. ¿Qué pasa? Que aquí de definición no va tan mal. Aquí de definición no va tan mal. Y el chaval es muy rápido. Es muy rápido. Tiene ese buen disparo. Mételo de delantero. Y no te va a decepcionar. Vinicius lleva 3. Vinicius lleva 3. Vinicius viene a demostrar que esto de verdad es el multiverso. Sí, porque esto es un universo paralelo completamente. ¿Cuándo vamos a ver un hat-trick de Vinicius? De verdad lo digo, ¿eh? Yo creo que jamás en la carrera de Vinicius Jr. veremos un hat-trick con el Real Madrid. Igual se va a jugar a la segunda división de Andorra y marca 4 goles en un partido. Pero en primera división, con el Real Madrid, creo que jamás vamos a ver a Vinicius hacer un hat-trick. Por eso esto es el multiverso. Universo alternativo, en el que Haaland es central y Vinicius mete los goles de 3 en 3. Bueno, y Augsburgo tiene un poco de suerte también. La segunda división de Andorra, tiene que ser una gran liga. ¿Para cuándo te mudas a Andorra? Hay mucho debate con esto de Andorra, ¿no? Al final, yo voy a estar a favor del streamer, ¿no? Pero a favor en este caso de Rubius, ¿no? O de cualquiera que se haya llegado a Andorra o que se quiera ir en un futuro. Porque yo en esa situación, pues quizá también me iría. ¿Para qué os voy a engañar? O mira, yo lo tengo más cerca, yo me podría ir a Gibraltar. En vivo en la frontera con Gibraltar, me pilla más cerca que Andorra. Alguna vez he hecho la coña, con los amigos, ¿no? Esto ya deja de ser coña. Alguna vez he hecho la coña de... Oye, cuando me vaya bien me voy a Gibraltar a vivir. Vale, esa es la coña, vale. Pero ahora dejamos la coña porque estábamos ganando 3-0 y de repente el Augsburgo ha metido 2 goles. ¿Qué es esto? Es una broma. Porque si es una broma no tiene gracia. Tiene gracia, ¿verdad? No tiene gracia, a nadie le hace gracia esto, ¿verdad? Vale. Ha tirado 2 tiros. Ha tirado 3 porque uno de los goles ha ido al palo el tiro y ha marcado el rebote. A ver. Vamos a ver porque no podemos empatar después de ir ganando 3-0. Jimmy pierde el balón. Nuevo Pomecano ahí como central. Al verde atrás con Delir. Para de Jimmy. Para Mbappé. Vuelva de Jimmy. Gol de Karima de Jimmy. Bueno, pues ahí está. Ahí está el chaval. Yo solo quiero escapar de Latinoamérica. Rescátanos. María, eh.
No, pero no sé. No, Andorra no. No, Andorra no creo que me vaya nunca. Pues al final metemos 5 incluso. Con otro gol de Karima de Yemi. Andorra no, no creo que me fuese, pero a Gibraltar. Tendría que mirar cómo está la fiscalidad allí. A ver. Pero no me veo, yo no me veo en Andorra.